único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es una... Es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no ni sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se la pudimos haber dado. ¿Y el seguro de caución fue razonable? El seguro de caución, como el que le pidió a cualquier país. A cualquier país. Es mentira todo lo que dicen. Pfizer Internacional comenzó a contar la verdad de la negociación con la Argentina. La negociación con la Argentina. ¿Lo de Malvinas? No, ¿no? ¿Te pareció? ¿Lo de Malvinas? No. No, digo que... No está bien eso, ¿no? ¿De qué? Lo que dijiste de Malvinas. ¿Dijiste las Islas Malvinas o escuché mal yo? No, lo que dije es que ellos dicen que nosotros, que el contrato eso hacía que la Argentina entregara los hilos continentales. Ah, bueno, pero lo de las Malvinas, sacalo, porque no. No, hay algo ahí que hay que destacar. Te van a decir de todo. Esto sucedió. Esto que acabamos de escuchar sucedió al aire en La Nación Más con Patricia Bullrich. Es decir, sucedió con una funcionaria que quiere volver a ser funcionaria. Con un desprecio a las causas populares, por decirlo de alguna forma. Un ninguneo a la historia. Una falta de consideración también a quienes allí estuvieron. Acabamos de escuchar el típico ejemplo de una persona que piensa en los que sufrieron su paso por las Malvinas solamente un día por año, el 2 de abril. Y después le da la situación como para hacer humor. No hay nada peor en los medios de comunicación que quien quiere hacer gracia y no la tiene. Y encima, quien toma estas historias para llevar a la gracia. Jonathan Viale le dio la posibilidad a Patricia Bullrich de arrepentirse y hasta de pedir disculpas. No puede no haber límite, no se puede decir cualquier cosa por tener un micrófono. Lo dijo Patricia Bullrich ayer. Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Raro, ¿no? La situación de Patricia Bullrich, que perdió la brújula. Da la sensación porque... Sí, es un instante del cual, supongo, ¿no? Debe estar arrepentida porque la repercusión fue malísima. Ni en su electorado más extremo puede esto... Entiendo, generar alguna compatibilidad, repito, alguna gracia, porque ella lo hace en ese tono. Estaba hablando del no acuerdo por ahora con la empresa Pfizer, con el laboratorio Pfizer por las vacunas, y hablaba de lo que pide en general Pfizer o lo que le ha pedido al resto, y ahí es donde dice que no es que pidió hielos continentales o pidió tierras del país, y repito, por si alguno no lo agarró, dijo, bueno, las Malvinas se las podríamos haber dado. Sí. ¿Sabés qué? Podemos decir que el New York Times no depende del gobierno argentino. Podemos decir que está claro que no. No tiene pauta, por lo menos, del gobierno argentino. Bueno, publicó un informe, una nota en realidad, basado en informes, dice: Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluidos aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten, anota, activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares como garantía contra juicios. Esta es la caución que a Patricia Bullrich le parecía que era una locura no aceptar. Y es lo que el gobierno argentino decidió hacer, no aceptar. De hecho, ayer contamos que la asesora presidencial responsable de las negociaciones con las vacunas, sobre todo con el Instituto Gamaleya en Moscú, Cecilia Nicolina, había confirmado que se habían reencauzado las negociaciones con Pfizer ya en otra instancia, ¿no? Porque Pfizer es una vacuna muy demandada, pero también que viene con varios problemas de entregas, y también la situación es otra. Pero fíjate que vamos a ver primero la respuesta que dio a esta salvajada que dijo Patricia Bullrich. Lo hizo vía Twitter. Y te voy a mostrar cómo es un mecanismo habitual de pedir disculpas en redes sociales, porque es con condicional siempre. Ahí lo vemos, dice: frente a las mentiras por las cuales no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el gobierno dijo cualquier cosa, hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. No sucedió eso. No. No, porque si dejamos pasar... No sucedió. No. No dijo eso. No. En ningún momento dijo eso. Independientemente de lo que ella considere del acuerdo entre el gobierno y Pfizer, que bien lo acabas de explicar. Independientemente de eso, no fue lo que dijo. Y es más, la palabra disculpa no está en todo el mensaje. Dice, si me expresé mal, ese sí es el mecanismo que se utiliza en redes sociales para pedir disculpas a medias. Ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo que dijo el gobierno es lo que yo acabo de mencionar. Activos soberanos, embajadas,
cuentas bancarias. Nunca se habló de Malvinas hasta que lo dijo la propia Patricia Bullrich, que sin pedir disculpas utiliza este mecanismo. Bueno, si le molestó a alguien lo que dije, me retracto. Pero ni siquiera eso. A ver qué nos puede opinar Ernesto Alonso, quien ya lo podemos saludar, que fue combatiente, que aquí lo hemos tenido hace unos días nada más. Uh-huh. Ernesto, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Por favor, una especie de abrir el micrófono, de abrirte el micrófono y escucharte en voz a muchos otros, ¿no? Escuchar en voz a muchos otros que se deben haber sentido ni siquiera sorprendidos, dolidos, indignados. El término, ponelo vos. A ver, lo que manifestó Patricia Bullrich no es un exabrupto, es realmente lo que ella piensa de sus propias entrañas. Y además no solamente lo que ella piensa, sino lo que se ejecutó como política durante los 4 años del gobierno de Macri, digamos. No nos podemos olvidar cuando asume el presidente Macri en la Asamblea Legislativa, ni siquiera mencionó la cuestión Malvinas, algo que está planteado en nuestra propia Constitución Nacional, en la cláusula transitoria primero. Entonces, no nos sorprende para nada porque, digo, el tema de Malvinas es una cuestión que quizás identifican todas las luchas y las cuestiones que tenemos aún por resolver en cuestiones de soberanía, ¿no? Es parte de nuestro territorio que está cercenado por una potencia neocolonial militar desde 1833. Pero insisto, lo que expresa Patricia Bullrich es lo que expresa ese espacio político de Cambiemos, ¿no? Ella es la presidenta del partido del PRO y creo que aquí tiene que haber una cuestión. Hoy me comentaban que habían presentado un proyecto de ley. Digo, ¿quién pretende ser, en este caso, Patricia Bullrich, diputada nacional, tiene que cumplir con algunos requisitos fundamentales? Y ella se expresó contraria al respeto de la Constitución Nacional, nada más ni nada menos. Entonces, creo que es momento de que todos los argentinos empecemos a abrir un poquito más, sacarnos un poquito más algunos lentes, porque en esos escenarios que se dan, en estos medios de comunicación que forman parte de la oposición política en este momento, pueden decir cualquier cosa, ¿no? Lamentablemente estos periodistas que se alejan mucho de la profesión y de la ética profesional no hicieron ninguna repregunta, hasta creo que se sintieron molestos de esta expresión. Sí, digamos, ¿no? Perdón, Jonathan Viale en ese momento le dijo, bajo su sorpresa, es una pregunta que es una frase que pisa encima una pregunta, pero eso vale decirlo, lo repito. Hasta incluso Patricia Bullrich pudo haber utilizado esa pregunta de Jonathan Viale para despegarse de lo que había dicho, pero claro, no había manera de despegarse, no había cintura suficiente para despegarse. A ver, no nos podemos olvidar del acuerdo firmado en el año 2016 por el presidente Macri, por Forador y el segundo de Susana Malcurra, el conocido acuerdo Forador y Duncan, que entregó la iniciativa del Atlántico Sur a los británicos. Nuevamente le volvimos a entregar información científica a los británicos, a las Islas Malvinas, para que hagan un mejor control de la pesca en las licencias de pesca que venden en forma ilegal y ilegítima, ¿no? No nos podemos olvidar, digamos, de que pusieron al frente de una empresa como YPF al CEO de la Shell, digamos. Hay infinidad de acciones. Digo, ese acuerdo que lo quisieron imponer como un comunicado de prensa, hicieron lo imposible, porque me consta, porque estuvimos en varias reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, para que no pase por el Congreso Nacional. Y acá aparecen una serie también de protagonistas de ese sector político. No es solamente Patricia Bullrich, no solamente Mauricio Macri. Ahí aparecían Lilita Carrió, aparecían Mario Negri. Digo, yo quisiera escuchar algún dirigente del radicalismo que vuelva a retomar las banderas históricas del radicalismo en defensa de estas causas nacionales y populares. Ernesto, no nos podemos olvidar que en 2065, en el año 1965 se logró la resolución a través de la doctrina Ruda en el gobierno de Illia, ¿no? Ahora, Ernesto, más allá de la situación política y de lo que piensan estos dirigentes, ¿cómo fue la relación con el gobierno de Mauricio Macri, por ahí con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, como excombatientes? No, a ver, fue todo un retroceso. A ver, nosotros denunciamos judicialmente
la firma de ese acuerdo porque entendíamos que había una responsabilidad por incumplimiento de los funcionarios, de deberes de funcionario público de Susana Malcorra. Digo, Patricia Bullrich es la que reprimió con balas de plomo a nuestros jubilados y a nuestros docentes, digamos. Y en todo caso, desde el Ministerio de Defensa, la relación que tuvimos los excombatientes es un retroceso absoluto, digamos. Aparecieron allí todos los sectores negacionistas. Digamos, vos sabés que nosotros estamos vinculados también a la lucha por la defensa de los derechos humanos y las cuestiones que están aún pendientes en la justicia por las graves hechos ocurridos durante la guerra de 1982. El propio Mauricio Macri nos vetó una ley que había sido aprobada por unanimidad en el año 2016 en un beneficio de jubilación anticipada para los excombatientes de Malvinas. Entonces, tenemos infinidad de argumentaciones en decir que acá hay una política, un espacio político que va en contra de los intereses de los 44 millones de argentinos. La importancia que tiene el Atlántico Sur, la importancia que ahí tenemos un reservorio de agua dulce, la importancia que tenemos en recursos alimentarios, en recursos hortícolas, en minerales, en petróleo, en gas. Ellos, por supuesto, lo digo, porque es muy, hay que analizar esa frase, ¿no? Y cómo lo dice Patricia Bullrich. Bueno, entreguemos las Malvinas. Ellos ya lo tienen conceptualizado. Y aún más, le crean un grave problema a todos los argentinos, porque pónganse en lugar de los británicos, como ya lo hicieron en la gestión anterior. Sí. ¿Ustedes piensan que se van a sentar a dialogar mientras sabiendo que posiblemente en otro ciclo político vuelvan a estar? Claro. Ojalá que no. Está muy claro. ¿No? Entonces, debilita la posición argentina de una dirigente que está parada en un partido político que tiene representación parlamentaria. Todas, absolutamente todas, las disculpas no son suficientes y esperemos que tengamos memoria a todos los argentinos, ¿no? Ernesto Alonso, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La seguiremos. Nosotros también vamos a seguir después de la pausa. El ministro Arroyo ya está en nuestros estudios. En 2 minutos nada más empezamos a hablar con él.